este que estoy usando ahora mismo, este labial es bien satinado, que lo tengo aquí, pero con los truquitos que hice lo convertí en mate, así que si quieren ver cómo convierto el labial en mate, quedan teniendo el video. Pero antes quería recordarles que tengo un sorteo internacional en el canal y les invito a todas a participar, al igual que las invito a suscribirse a mi canal y si les gusta mi contenido que le den like a este video. Muchísimas gracias por ver y lo estaremos viendo en un próximo video. Así ahora pasamos a ver cómo hice este labial mate. Este es el labial que voy a estar usando, es de la marca YSL y es bien satinado, por esa razón no lo estaba usando constante, pero ya que descubrí algunos truquitos para hacerlo mate, lo estoy usando muchísimo. Ahora me lo voy a estar colocando en los labios. Y aquí lo que estoy haciendo es coger un pedazo de papel de baño y me lo voy a estar colocando en los labios para poder quitarle el exceso de brillo que tiene este labial. Como pueden ver, ya se está viendo mate, pero a mí me gusta siempre ponerle un poquito de polvo translúcido porque lo hace ver más mate. Voy a estar cogiendo un poquitito, pero poquito de polvo y me lo voy a estar poniendo en los labios. Y de la manera que me lo voy a estar poniendo es que me lo voy a estar aplicando de toquecito en toquecito. Como pueden ver, ya se ve bien mate. Como pueden ver, aquí el color ha perdido un poco la intensidad. Lo que voy a estar haciendo es coger un poquito más de color, pero lo voy a estar haciendo con las yemas de mis dedos, porque si lo aplico directamente de labial lo voy a volver a convertir en satinado y no quiero eso. Si lo hago de esta manera no me va a quitar lo mate. Como pueden ver, se ve exactamente igual. Corrector de MAC me voy a estar arreglando los errores que hice, me lo voy a estar limpiando alrededor para que se vea bonito y elegante. Es el resultado final. Muchísimas gracias por ver este video y nos veremos hasta un próximo. Bye.